ese proyecto de la presa Rompepicos, pues ha sido puro show mediático, puro show político que se han encargado desde años atrás estarlo manejando cada vez que se les place, pero nunca se concreta nada. Pero también sabemos que la consecuencia de la creciente que desbordó el río Escondido en Vía de Fuente no solamente fue un hecho natural, fueron las represas cinegéticas que tenían muchos altos funcionarios, incluyendo exmandatarios como el exgobernador Enrique Martínez y Martínez, entre otros, que causaron o abonaron a que este desbordamiento trajera las consecuencias de esta naturaleza.